todos y todas, hoy os traigo una review. Este libro, Harry Potter y el legado maldito, partes 1 y 2 del guión original, como veis ahí por estos escritores. Es de editorial Letras de Bolsillo, tiene 361 páginas. Y bueno, es un libro que nos cuenta la historia 19 años después, donde los personajes principales ya son padres, y está protagonizado principalmente por Albus, el hijo de Harry Potter, y por el hijo de Draco Malfoy, que se meten en una aventura llevando la contraria a sus padres. Es un libro que a mí me ha encantado. Hay que tener en cuenta, eso sí, que está escrito en forma de guión teatral, con lo cual tenéis que tener cuidado si nos gustan este tipo de historias. Pero si os ha encantado el mundo de Harry Potter, este libro os va a encantar. A mí me ha parecido sublime. Me han encantado los dos personajes principales. Además, también me ha gustado saber qué ha pasado con los personajes años después. También nos presenta mundos paralelos o alternativos. Más bien alternativos, de qué habría pasado, sí. Con lo cual me encanta. Y es un libro recomendable si sois Potterheads de toda la vida. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.